Se está dando un malestar en la fuerza del pueblo que ha trascendido no por voces externas, sino porque ellos mismos, y cuando digo ellos mismos me refiero a gente en ese partido, gente que tiene candidaturas, regidurías, alcaldes, en fin, no están fluyendo los recursos de un partido mayoritario. Porque, y volvemos aquí a un tema que de cuando en vez se viene hablando, el uso de los recursos para la candidatura de Omar Fernández a senador. Y yendo directamente a lo que para mí es lo más importante y trascendente políticamente de todo esto, es que esa queja es una prueba de que no existe un entendimiento con el gobierno y más en concreto con Luis Abinader, dizque para hacer que Omar pase fácil en la senaduría. Eso es un disparate, aunque yo en la política dominicana no dudo nada, pero eso es un disparate y ese disparate mucha gente se lo estaba creyendo. Por eso fue que dije, presidente, haga lo que tenga que hacer para que desmonte ese rumor, porque le está haciendo daño a las pretensiones de su candidato, que es Guillermo Moreno. Pero cuando salen ahora estos candidatos de la fuerza del pueblo que se están quejando de que el partido no les está dando los recursos para su candidatura, pues ya eso es la prueba definitiva de que no hay acuerdo entre Leonel y Luis Abinader de cara al proyecto de Omar. Porque si hubiese un acuerdo, sepan ustedes, y así funciona la política, que ya el gobierno le hubiese puesto en las manos 50 o 100 millones de pesos a Leonel como parte de ese acuerdo para manejar el proyecto de Omar. Yo sé que Omar se va a enojar, a Leonel no le va a caer bien que yo haga este tipo de revelaciones, pero en la política dominicana todos tienen su precio. Y si hay dos personas que saben perfectamente por dónde oscilan los precios de diputados, senadores, alcaldes, regidores en este país, son Danilo Medina y Leonel. Leonel y Danilo Medina. Luis Abinader lo está aprendiendo en el proceso en su primer mandato. Que todos tienen un precio en la política dominicana. Entonces, ellos salen diciendo, no nos están dando recursos. Bueno, pues ahí ya queda comprobado y al mismo tiempo refutado de forma categórica que el gobierno esté aupando a Omar Fernández. No, si Omar Fernández gana, si gana, lo hará imponiéndose al poder, porque a Guillermo Moreno le van a... O sea, a Guillermo Moreno, un buen dominicano, para que usted me entienda, lo van a billetear. Y déjenme decirlo lo más chabacano posible. Lo van a billetear heavy para que le pase por encima a Omar. Y esa es la misma razón por la cual en la fuerza del pueblo se están drenando los recursos a favor de Omar Fernández. ¿Para qué? Bueno, para que el muchacho gane esa senaduría. Y si Omar Fernández gana esa senaduría en el 28 o en el 32, es candidato presidencial. Eso está sellado ya en la fuerza del pueblo. Con el agravante de que se trata de un perfil joven, que si no gana en el 28, que si no gana en el 32, puede seguir aspirando. Y si gana, ya siendo presidente, llevándolo a un escenario ya hiperbólico, le será mucho más difícil aún a quien sea aspirar en ese partido. Y esa es una realidad que a mediano plazo podría favorecer al PLD, que es un partido a este segundo abierto, en el sentido de que hay un líder que se entiende que tiene que ir ya menguando, sí o sí, que es Danilo Medina, y hay uno que está luchando por quedarse con el partido, que es Abel Martínez como su líder indiscutible. Pero sin dudas, teniendo a otras personas de fusta ahí dentro, Abel Martínez no la tendrá muy fácil. O sea, estamos hablando de un Francisco Domínguez Brito. Estamos hablando también de un Gonzalo Castillo, que está a ley de reinventarse. Porque es evidente que internamente tiene influencia y peso en ese partido. Pero hacia afuera, tiene que trabajar muy duro para desmontar la imagen de Penco. Pero eso no es algo imposible. En todo caso, señores, Omar
Omar Fernández se le revelan al muchacho en su propio partido. Van a tener que hacer las cosas mejor en lo que queda de campaña. Porque es insostenible que usted le pida a un candidato que costee su campaña sin que esto no termine generando descontento, rechazo y lo que estamos viendo, renuncias de ese partido. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo, acá en el otro canal de Nodi Santos, hermano menor de Impolíticamente Correcto y hermano de Foco Público y Dónde Se Queda el Show. Suscríbete, da like, comenta este comentario, esta opinión, pero sobre todo, comparte estos contenidos. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por Impolíticamente Correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Witratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Witratón, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca, no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Witratón. Mi nombre es Rubí Morillo,
soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le suelto a todo el mundo que juegue porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané 1 millón gratis con Lotedón. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra. Con el mismo sarcasmo que el presidente se lo dio. El presidente no acostumbra a ponderar a la gente así, de esa manera, como activo, Entonces, okay. ella sí lo entendió. Ella lo entendió perfectamente. Y lo importante también es como ella termina diciendo, no, yo voy a aceptar, yo voy a seguir trabajando por el PRM. O sea, se mostró ya por primera vez desinteresada o en otro rol diferente al de senadora. Ella lo aceptó, sí. Men. Ella lo aceptó. Y ella lo aceptó porque el presidente públicamente le dijo que no va. No, y ya esto es lo que demuestra. El presidente le dijo que no va y además queda declaró todo lo emisario que le envió. Le mandó mucho, Charro, le mandó mucho. Ese piropo y esa respuesta de Farideh Raful, a mí lo que me resulta es que ya hubo una conversación, ya hubo su ofrecimiento. Como lo hemos estado especulando aquí, seguramente ya le ofrecieron, qué sé yo, un puesto en el futuro gobierno de Luis Abinader, en el próximo futuro gobierno de Luis Abinader. Y ella lo aceptó, y ahora con la información que Edwin da, sin la aprobación de su papá. Es decir, ella tomó una decisión ya. Yo así mismo. Me voy con el presidente. Tony Raful lo que quiso es exigir su cuota de poder dentro de un partido donde solamente las cuotas de poder están divididas en sus dos dueños, Hipólito Mejía y Luis Abinader, que fueron quienes fundaron ese partido con un propósito, cada uno con su propósito, y tomaron la decisión de aquí las cuotas de poder las manejamos tú y yo, más nadie. Fíjense que los robles históricos del origen de ese partido, como Alburquerque, por ejemplo, quiso desde un principio exigir su cuota y se le negó. Rotundamente se le negó. Ahí vimos los problemas con Guido y todo. Negado el presidente, Hipólito no interfirió. ¿Por qué? Porque tiene un pacto con Luis Abinader. Tú y yo nada más, amigo. Lo demás, que se jodan. Tony Raful, que también históricamente es un hombre importante dentro de esa organización y de los orígenes de esa organización, quiso también exigir su cuota y no, y se nada. sintió que a diferencia de los que mencionaste,
tiene a su hija, que era un activo político de verdad. Sí, pero que no es una cuota, o su hija, a su hija la utilizaron para llegar al poder. Exactamente. La utilizaron. Y él ha visto más que Faride, más claro que Faride, porque no está en la cola. O sea, está un poquito, ¿verdad? Un poquito lateral, analiza más las cosas, más fríamente. Ha visto lo que pasa, cómo la han usado. Ya él lo ha visto muy bien. Y quería que ella manteniese de alguna manera su impronta, la impronta que había dejado cuando era diputada. En estas semanas que sucedió que la mantuviese de alguna manera. Del no apoyo del presidente y que no sabía si iba como senadora o no, ella sintió la ausencia del poder. Ella sintió el alejamiento de los que la estaban arropando en el PRM. Públicamente lo dijo. Los responsables que me deberían de informar del partido, esto ni siquiera me han dado la cara. En esas semanas, ella se dio cuenta claramente. Si yo no entro en la misma dinámica de lo que me están diciendo, por creerme la senadora rebelde, la todopoderosa, la autoindependiente, digamos, voy a quedar fuera del poder. Y por eso se comportó así en estas semanas. Y ahora que viene este mensaje del presidente, obviamente va a tener que, no, espérate, ya sentí que es lo que es casi prácticamente estar fuera del poder. Quiero otra vez que me recojan, que me arropen otra vez. Y voy a tener que hacer lo que el presidente diga. Si el presidente dice que voy a ser directora de Inaguja, sí, yo quiero ver que realmente, así como se lo dijo a Moreno, ¿no? A Guillermo Moreno le dijo, no, él va para Inaguja. ¿Te acuerdas? ¿Qué sí, le dijo? Sí. Pues ojalá que Inaguja vaya Faride y que acepte Inaguja. O la dirección de educación física, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el miedo al perder el poder, el miedo a quedarse fuera del Estado, y lo peor que le pudiera pasar a Faride es que se cuelgue en el tren gubernamental y que maneje un presupuesto. Bueno, eso va a tener una obligación, sí, pero va a tener una obligación rotunda de hacer que cada peso de ese presupuesto de que se le vaya asignado tiene que ser transparente. No tiene que haber ahí ninguna cosa, porque cualquier cosita que se le agarre, que un amigo hizo un contrato, que un amigo de ella hizo o es nombrado en esa institución, va a haber serios problemas con ella, porque ella era la primera que luchaba en contra de todo eso. Bueno, señores, esta es La Quinta Pata, el Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para mejorar nuestro posicionamiento ante el algoritmo y, por supuesto, seguir creciendo.